Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren muy contentos, felices por el día que es 30 de abril. Y el día de hoy festejamos justamente el día del niño y de la niña, ¿por qué no? Y para eso les hice este pequeño cartel que hace rato presentábamos en nuestra reunión con nuestros pequeñines. Bueno, chicos, no sin antes comenzar este video y decirles que les deseo lo mejor, que se la pasen el día de hoy increíble, jugando mucho, divirtiéndose, disfrutando el día. Y que les mando un enorme beso, un gran abrazo y que espero pronto verlos para poder dárselos. Bueno chicos, pero antes de seguir con esa gran fiesta que seguramente tenemos en casita, ¿qué les parece si comenzamos con este video y el repaso de nuestros temas? ¿Ok? Bueno, nuestro primer repaso va a ser las palabras de esta semana. ¿Recuerdan cuáles fueron? Bueno, si no se acuerdan o si no se las han aprendido, no se preocupen. Aquí las vamos a volver a presentar para que las sigan repasando en casita. Ok, chicos, ¿listos? Recuerden que hay que irlas diciendo en voz fuerte. Ok, comenzamos. Banco. Muy bien. ¿Y aquí qué dice? Museo, excelente. Aquí. Plaza. Farmacia. Librería, muy bien. Creo que ya varios de ustedes ya se aprendieron las palabras, ¿verdad? Bueno, pues me da muchísimo gusto que sigamos repasando todos estos temas. Bueno, nuestro siguiente tema a repasar, ¿cuál creen que sea? Bueno, el repaso de los números. Muy bien. Recuerden que la semana pasada vimos lo que es de la familia del 100 al 140. En esta ocasión vamos a ver de la familia del 140 al número 180. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, pero para hacer este repaso les tengo esta presentación. Espero que les guste. Espero que les ayude mucho a seguir repasando estos números. Bueno, vamos a ver. Nombre de la materia, pensamiento matemático. Fecha, 30 de abril del 2020. Tema, repaso de números. Bueno chicos, vamos a comenzar a hacer el repaso de nuestros números del 140 al 180. Excelente. Bueno, ¿te parece que comencemos? Okay. Bueno, mira, podrás observar aquí unos gusanitos. Bueno, estos gusanitos, ¿qué crees? Necesitan que les ayudes a nombrar los números que llevan en cada parte de su cuerpecito. ¿Listos? ¿Observaste qué número llegó? El 140. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con la familia de este número. ¿Listos? Recuerda que los tenemos que ir nombrando en voz alta. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 y 149. Muy bien, seguramente este gusanito ya está contento porque no solamente tiene los números correctos, sino que también le ayudamos a nombrarlos. Bueno, ¿qué te parece si ayudamos a nuestro siguiente gusanito? Y él lleva la familia del 150. ¿Listos? Ok, comencemos. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159. ¡Excelente, chicos! ¡Muy bien! Así de fácil es repasar las familias. Recuerda que el número que cambia es el que está del lado derecho. Los otros dos números quedan completamente igual. Ese es un tip, acuérdate. El único que va cambiando es el de la derecha y va aumentando. Del 0 hacia el 9. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con las otras familias? Después del 159, ¿qué seguirá? Pues justamente la familia del 160. ¿Listos? Ok, comencemos. 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168 y 169. Muy bien, chicos. Bueno, vamos con nuestro último gusanito que lleva la familia del 170. Excelente, chicos. Bueno, pues vamos a ayudarle a nombrar la familia del 170. ¿Me ayudas tú también? Ok, comencemos. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 y 179. Ay, creo que ya nos cansamos de estar repitiendo los números, ¿verdad? Bueno, pero después del 179, ¿qué seguirá? El número 180. Muy bien, excelente, chicos. Bueno, ahora, ¿qué te parece si vamos a un pequeño juego? ¿Ok? ¿Me acompañas? Vamos. ¡Uy! Tenemos aquí dos. ¿Qué eran estos? ¿Te acuerdas? Bueno, recuerda que estos son cuerpos geométricos porque tienen volumen. Ok, bueno, vimos el que era el cubo, que bueno, este sería la forma de un rectángulo, pero pues también es un cuerpo geométrico, igual que el de color gris, que es un cilindro. Bueno, pero esos después los veremos. Primero, aquí te puse justamente estos dos cuerpos geométricos porque vamos a imaginar que son cajitas. Y en estas cajitas vamos a meter todos los números que corresponden a la familia del 150, en el cuerpo geométrico color azul y a la del 170 en el de color gris. ¿Listo? ¿Me acompañas? Bueno, vamos. Busquemos la familia del 150. Después del 150, ¿qué seguirá? El 151. A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde está? Arriba, arriba, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ponerlo en esa caja. Ok, ya está nuestro número ahí. Y luego, ¿qué seguirá? El 152. A ver, ¡ay, ahí está, ahí está! Muy bien. Y luego el 153. ¿Ya lo viste? ¿En dónde está? ¡Está arriba! ¡Excelente! Ahí va nuestra caja. Y luego el 154. ¿Por dónde está? ¿Ya lo observaste? Te voy a dar una pista. Está cerca de la cajita color azul. Ok, ahí está. ¿Qué número sigue? 155. ¿En dónde estará el 155? ¡Ay! Ya lo vi. ¿Tú ya lo viste? A ver, ahí va la caja. Muy bien. Ahora el 156. ¿Dónde está el 156? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ya se metió a la caja. Y luego el 157. ¿Dónde está? ¡Ahí va, mira! Luego el 156. 8, y el último, el 159. Ahí va, ahí va. ¡Listo! Tenemos toda la cajita con la familia del 150. Ok, ahora te parece que ayudemos al 170 también a colocar los números dentro de este cilindro. Ok, comenzamos. 170 y luego 171 adentro. Y luego el 172, ¿dónde está el 172? No lo veo. ¡Ah, muy bien! Ahí va adentro también. Y luego el 173, ¡excelente! ¿Dónde está? Aquí está. Y luego el 174, ¡muy bien! Y luego el 175, ¿dónde está? ¡Ahí está! Arriba, arriba, ¿ya lo observaste? Bueno, vamos a meterlo. Y luego el 176. ¿Y qué número sigue? 177. Excelente. Adentro también. El 178. Y el 179 adentro también. Bueno, chicos, pues este es un pequeño repaso de las familias. Recuerda que tú también puedes inventar muchos juegos en casita para hacer tu repaso y continuar aprendiendo los números. Bueno, chicos, espero te haya gustado
este repaso de los números. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, pide a tus papitos que me manden un correo a esta dirección y ahí te estaré respondiendo. Bueno, chicos, vamos a continuar. Bueno, chicos, espero que la presentación les haya ayudado a repasar los números. Muy bien, bueno, nuestro último tema del día de hoy, ¿de qué creen que se trata? Pues justamente de lo que les había dicho al inicio, de esta celebración que tenemos el día de hoy, el Día del Niño. Bueno, pero ¿ustedes saben por qué justamente se da esta celebración? Bueno, celebramos justamente en este día aquí en México porque cada país eligió el día para celebrar a nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Bueno, este tiene el objetivo de que es justamente reafirmar los derechos de todos los niños y de todas las niñas, tus derechos, y también lograr el bienestar de los niños del mundo. Justamente, pues buscamos también esa parte, ¿no? Pero bueno, yo te deseo que el día de hoy te la pases muy bien, muy feliz, muy contento, que disfrutes jugando, bailando, haciendo lo que más te gusta. Ayer comentábamos en la reunión que había compañeritos que les gustaba justamente el preparar postres, ¿verdad, Sofi? Bueno, pues después nos preparas uno muy, muy rico. Ok. Nico, espero que estés viendo el video, ¿eh? Porque justamente, mira, Nico, yo sé que me dijiste que los videos, pero bueno, tenemos uno más, Nico, y para tus compañeritos seguiremos teniendo otros videos más. Bueno, pues traje aquí a nuestro changuito. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Muy bien, Paquito. Paquito, nuestro changuito, el día de hoy también vino porque les quiere decir que muchas felicidades, que se la pasen muy bien y que disfruten mucho este día. Bueno, chicos, yo me voy a despedir mandándoles nuevamente un beso, un abrazo, que los quiero mucho y les deseo un feliz Día del Niño y de la Niña. Nos vemos, chicos.